El presidente estadounidense Joe Biden decidió abandonar la carrera a la reelección por el interés de su partido y del país y apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato, dijo el mandatario, que tiene 81 años y lo hizo a través de una carta a la Nación. Biden cedió así a las presiones de su propio partido surgidas a raíz de su nefasta actuación en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca contra Donald Trump, que se celebró el 27 de junio y en el que se le vio desorientado por momentos, una situación que avivó la polémica sobre su avanzada edad. Aunque en la carta inicialmente no pidió el voto para Kamala Harris, unos minutos después Biden publicó un mensaje en la red social X: hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo, apuntó. Su primera decisión como candidato en 2020 fue elegir a Harris como vicepresidenta, relató, y esta ha sido la mejor decisión que he tomado. El presidente, que está aislado además en su domicilio en Delaware, recuperándose favorablemente del COVID, según el último informe médico, explicó que en los próximos días se va a dirigir a la Nación para explicar los detalles de su decisión. Minutos después de anunciar su apoyo a Harris, comenzaron a multiplicarse los mensajes de respaldo a la vicepresidenta. Uno de los más significativos fue el del matrimonio formado por el expresidente Bill Clinton y la ex candidata demócrata Hillary Clinton. Esta es la carta de renuncia a la reelección de Joe Biden. Dice exactamente, una carta que va a ser histórica, obviamente. Dice: queridos estadounidenses, durante los últimos 3 años y medio hemos logrado grandes avances como nación. Hoy Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos realizado inversiones históricas para reconstruir nuestra nación, reducir el costo de los medicamentos recetados para las personas mayores y ampliar la atención médica asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos brindado atención críticamente necesaria a 1 millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Aprobamos la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Nombramos a la primera mujer afroamericana para la Corte Suprema y aprobamos la legislación climática más importante de la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy. Sé que nada de esto se habría podido hacer sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Hablaré con la Nación a finales de esta semana con más detalles sobre mi decisión. Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado duro para haberme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí. Hoy creo lo que siempre he creído, que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América. Es una carta que publicó el presidente Joe Biden a través de sus redes sociales, particularmente de X, en donde daba a conocer cuál fue su decisión. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris agradeció el apoyo de Joe Biden para que sea su sustituta en la carrera de la Casa Blanca y confirmó que quiere ser elegida por el Partido Demócrata para enfrentarse en noviembre a Donald Trump. Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación, dijo también en una carta publicada una hora después de que Biden anunciara que se retirara de la carrera y pidiera el apoyo para Kamala Harris. La vicepresidenta afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para unir al Partido Demócrata y a la Nación para derrotar a Donald Trump. Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos lucharemos y juntos ganaremos, apuntó. En opinión de Harris, con su renuncia que calificó como un acto desinteresado y patriótico, el presidente Biden está haciendo lo que ha hecho durante toda su vida de servicio: poner al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo, dijo. En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como presidente de Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Su notable legado de logros no tiene paralelo en la historia moderna de Estados Unidos y supera el legado de muchos presidentes que han cumplido 2 mandatos, afirmó.
El Comité Nacional Demócrata afirmó que si bien la renuncia de un candidato a la presidencia a falta de poco más de 3 meses para las elecciones no tiene precedentes, en los próximos días el partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para reemplazar a Joe Biden. El trabajo que debemos realizar ahora, si bien no tiene precedentes, es claro. En los próximos días el partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para avanzar como un partido demócrata unido con un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre, apuntó en un comunicado el presidente del Comité Nacional Demócrata, James Harrison. Este proceso, añadió, se regirá por las normas y procedimientos establecidos por el partido en un momento en el que los delegados están dispuestos a tomar en serio su responsabilidad de presentar rápidamente un candidato al pueblo estadounidense. El Partido Demócrata celebrará su convención nacional entre los próximos 19 y 22 de agosto en Chicago. Y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Partido Demócrata nominar a un candidato extraordinario para las elecciones de noviembre en un comunicado en el que, eso sí, evitó respaldar a Kamala Harris como la futura candidata. Obama calificó al actual mandatario Joe Biden, quien fuera su vicepresidente entre 2009 y 2017, como un patriota de primer orden por haber renunciado a su campaña de reelección. En los próximos días navegaremos por aguas desconocidas, pero tengo una enorme confianza en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato extraordinario, dijo Obama. El expresidente pidió que durante la Convención Nacional Demócrata del próximo agosto en Chicago, donde el partido podría nominar a su candidato para las elecciones, se exhiba la visión de Joe Biden de unos Estados Unidos prósperos y unidos. Obama, sin embargo, no mencionó, como decíamos, a Kamala Harris en su comunicado, a quien Biden respalda como su sucesora para enfrentar a Donald Trump.